Soy una mujer trans, así que imagínate que para mí esto es un orgullo poder estar participando. Esta es mi primera jornada. Así que estoy más que orgullosa y más, como voy a decir, en estos 10 años de diversidad de género. Imagino que sentirás que la lucha que han llevado en años hoy se va concretando, va dando sus frutos, ¿o no? Y cada vez son más grandes los frutos y cada vez más grandes los pasos que damos las mujeres trans. Y es tan importante que la universidad nos tenga tan en cuenta. Esto es realmente maravilloso para mí como oficial y también como mujer trans. O sea, yo lo vengo a vivir de las dos maneras, orgullosa de las dos formas, como oficial y como mujer transexual. Florencia, ¿qué aspectos vas a compartir hoy en esta mesa? Mira, yo voy a comentar un poco sobre cómo iniciar los trámites para hacer tu cambio de identidad de género. Voy a estar comentando qué pasos son, qué se necesitan, qué costos tienen, si lo puede hacer un asesor legal o un familiar directo, o lo puede hacer la persona. ¿Cuánto falta en educación, avanzar en educación sobre estos temas? Mira, yo voy a hablar un poco más personal. Yo soy de un pueblo, Reducción es muy chiquito, así que allá está todo bastante avanzado. La educación, o sea, en el sentido que estamos muy vistas nosotras, o sea, yo como más compañeras trabajamos en áreas públicas, así que, o sea, la gente nos ve y en la calle y ya no tenemos problema. Diferente es una ciudad. Vos venís acá y te chocas con otro punto de vista de las personas. Lo ven un poquito más diferente, capaz que estás un poquito más mirada. Pero dentro de toda la educación está bastante avanzada. Si nos vamos años atrás, chicas, no podíamos salir a las calles. Así que imagínate que hoy en día estamos en la gloria, en un decir.